El senador nacional suplente de Bordón, en una interna que se hizo en 92 en la provincia de Mendoza, donde se eligió titular y suplente. Sin embargo, se han producido confusiones con respecto a quién debe reemplazarlo. No sé quién ha hecho estas confusiones, porque esto es muy claro. En todo partido político, y de acuerdo a la Carta Orgánica del Partido Justicialista de la provincia de Mendoza, siempre se elige, por el artículo 73, titular y suplente. Siempre fue así. Incluso en esa elección, que se eligieron congresales nacionales, que nosotros fuimos minoría y tenemos algunos congresales nacionales por esa elección que se hizo en el 92.